¿Qué onda, chavos? Bueno, hoy vamos a dar un pequeño rol aquí por la parte de zona dorada. Vamos a ver qué tal se comporta ahorita el clima, porque no sé si sea porque está el huracán allá en el sur, pero aquí de momento llueve, hace mucho frío, llega la noche y el sereno baja muy cañón, baja la temperatura, y ya no sé si poner de ahí a la cama 4 o 5 cobijas, porque está cañón, está cañón. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es pues verificar cómo van a estar los climas. Según el Sistema Meteorológico Nacional, va a haber fríos y vamos a estar, según esta cosa, a unos 9-10 grados. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que encontramos ahorita en el camino. Es que, chavos, no se vayan, por favor, acompáñenme y vamos a ver qué podemos encontrar aquí en la bella pueblita. Así es que quédense conmigo y estamos atentos a ver qué cosa pasa. Bueno, mira nomás este muchacho. Pero si viene en la baba con su celular, mira nomás, ¿eh? Hombre, puedo, ¿por qué los atropellan? Y ahí va el otro, hijo. No, 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 es un grave problema de seguridad, ¿eh? Por favor, chavos, cuando uno de ustedes en la calle, no vean el celular. El celular no es para estarse viendo en lo que cruza las calles, por eso hay muchos accidentes, por eso los atropellan. Es que tengan cuidado, chavos, ¿eh? Es que banda, pónganse abusados porque hay que vivir. No por contestar un mensajito vamos a sufrir un accidente. Y bueno, estamos aquí ya cerca del parque ecológico. Como ustedes saben, esta es la ruta de todos los días de trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y pues vamos viendo ahí los estragos que está haciendo ahorita ya el clima aquí en Puebla. Ya la gente ya sale con sus paraguas, sale con sus abrigos, sale con obviamente el abrigo para el frío, porque sí, de momento se pone medio intenso aquí. Y bueno, esto hace que nuestros cielos aquí en Puebla se vean un poquito con nubosidades. Ahí van a ver al fondo, ahí se ve. Normalmente en Puebla cuando hace frío el cielo se pone así medio pálido, son un azul muy pálido y nubes, nubes así, en cúmulos, como se está viendo ahorita allí arriba en el cielo. Y bueno, pues esto ya para nosotros es sinónimo de que ya empiezan los fríos y empiezan los vientos. Entonces, en algún momento vamos a empezar con esos aires gélidos que de momento nos enferman. Y para acabarla, yo sé que todavía no es época, pero también de momento ahí Don Goyo empieza a echar sus fumarolas y esto también nos viene a afectar tanto las vías respiratorias, los ojos y bueno, eso en nosotros como ciudadanos, pero en nuestros bienes muebles pues empieza a acumular ceniza, luego se junta con agua y se hace un relajo porque se tapan las alcantarillas. Y lo peor, además de que se tapan las alcantarillas, pues los roedores ahí tamaño conejo empiezan a salir porque se empiezan a tapar sus madrigueras, porque de momento se nos pone un poquito feón esto. Y bueno, chavos, ya saben, siempre me acompañan, les recuerdo, suscríbanse por favor, es el canal de Fly Biker. Tenemos todavía el apoyo que le estamos dando a México Vivo, chéquenlo ahí, les dejaré varias veces los links
Una vez más los voy a dejar a ratito y terminemos de subir el video. Apoyen a México Vivo, es por una buena causa, ¿eh? Y recuerden, deben de mandar su video haciendo la seña de México Vivo. Así es que, amiguitos, por favor, no se les olvide participar, es por el bien de todos los mexicanos, porque vamos a reactivar la economía en nuestro país que tanta falta hace y vamos a generar un poquito de empleo. Por eso es importante que manden sus videos desde los lugares donde ustedes viven, en un lugar que sea icónico. Por ejemplo, aquí pues tengo el Parque Ecológico y pues los poblanos conocemos el Parque Ecológico y es una parte bonita e icónica de la ciudad. ¿Cuál es la finalidad? Pues más que nada darle ese empuje a nuestro estado para que nos vengan a visitar nuestro turismo nacional y obviamente atraer el turismo internacional. Así es que, chavos, por favor, apoyen la causa. Les dejo también ahí en el link de la descripción. Les voy a dejar los datos de contacto al correo de flybiker@gmail.com. Mándenme por favor los videos que ustedes vayan tomando de ustedes mismos haciendo la señal de México Vivo. Y pues hasta acá los dejo. Muchas gracias por acompañarme. El tramo de hoy fue muy cortito. Y miren, les digo, se está poniendo pálido. Son muy pálidos, pálido, pálido el cielo. Esto significa que a ratito va a hacer frío. Bueno, te traigo la chamarra y aún así se siente el airecito medio gélido, aunque traigo el casco o la careta abajo, pero bueno. Ya estamos en época en que el otoño le está dando el paso al invierno y parece ser que este invierno va a estar un poco frío. No me quiero imaginar enero, que es cuando la época de los fríos se desata, pero cañón aquí en Puebla. Bueno, ahora sí, me despido, gracias por acompañarme. Un abrazo, un saludo, ya saben, la recomendación de siempre, pórtense mal, cuídense bien y nieguen todo. Entonces, chavos, ahí nos vemos. Adiós.